Había un hombre que perdió su hacha, y sospechaba del muchacho de al lado. Observó al niño caminar. Le había robado el hacha. Su expresión, su habla, su comportamiento, su modalidad, todo en él declaraba que había robado el hacha. Poco después el hombre estaba cavando en su jardín y encontró el hacha. Otro día vio de nuevo al muchacho de al lado. Nada en su comportamiento o manera sugería que robará un hacha. Todo hombre, y tú estás incluido en él, vive una vida cerrada, vive en su propio mundo. No hay un mundo a tu alrededor, hay tantos mundos como mentes. Cada mente tiene su propio mundo y está cerrado. A veces entras en estrecho contacto con otros mundos, pero eso es solo en la periferia. Sus centros permanecen separados y continúan viviendo en su propia cápsula. La mente es un muro a tu alrededor. Estás encerrado en él como un prisionero. Pero la pared es transparente. Es una pared de cristal hecha de solo pensamientos, prejuicios, teorías, escrituras. Por eso no puedes tocarlo, por eso ni siquiera eres consciente de ello. Pero vives detrás de eso, y todo lo que ves y sientes no es el hecho. Es una interpretación. Miras a una mujer y sientes. ¡Qué hermosa! Esta es una interpretación. Alguien más puede no estar de acuerdo contigo. Y alguien más puede estar absolutamente en desacuerdo contigo. Tú crees que ella es el paradigma de la belleza, y alguien más piensa que ella es sencillamente fea, que se puede tolerar, eso es todo. Y alguien más piensa que ella es positivamente fea, lo peor que jamás haya visto. Ella es una pesadilla, no un hermoso sueño. ¿De qué están hablando? ¿Están hablando de la misma mujer? ¿Cómo puede ser que estén hablando de la misma mujer y difieran tanto? No están hablando de la misma mujer. La misma mujer es una ilusión. Están hablando de diferentes interpretaciones. La mujer está siendo utilizada como una pantalla y ellos están proyectando sus propias mentes sobre ella. Están viendo todo lo que quieren ver. Están viendo todo lo que son capaces de ver. Están viendo todo lo que están condicionados a ver desde el principio. Es una interpretación, no es un hecho. Por eso la estética lleva siglos tratando de definir qué es la belleza. Todavía no han podido, nunca podrán definirlo, porque la belleza no es un hecho. No pertenece al mundo de la realidad, es una interpretación, y también lo es la fealdad. Y lo mismo ocurre con todas las dualidades, porque la realidad es una. La realidad no son dos. No es ni feo ni hermoso, simplemente está ahí sin ninguna belleza y sin ninguna fealdad. No se trata de ninguna comparación, porque nada más existe además de eso. Es la única realidad. No hay otra realidad, entonces, ¿cómo puedes comparar lo que es bello y lo que es feo, y lo que es bueno y lo que es malo, y lo que es divino y lo que es malo? No, solo existe uno. Todas las divisiones son de la mente. Dices que alguien es bueno, otro hombre es malo. Piensas que alguien es un santo y piensas que alguien más es un pecador. Todas las proyecciones, todas las interpretaciones. Por eso los judíos pensaban que Jesús era un criminal. Y los cristianos piensan que él es el Hijo unigénito de Dios, el más grande que jamás caminó sobre la tierra. Y los judíos, pensaban que él era el peor, el pecado encarnado. Cuando crucificaron a Jesús, no lo crucificaron solo. A ambos lados había criminales, tres personas fueron crucificadas juntas. Fue crucificado como un criminal. No solo eso, cada año el virrey del país, el virrey romano, tenía el poder de perdonar a una persona, de librarla de la pena de muerte. Cuatro personas iban a ser crucificadas, Jesús y otros tres. Los otros tres eran asesinos, y cuando el virrey les preguntó a los judíos, ¿puedo liberar a un hombre? Y estaba pensando en Jesús porque para él parecía como si fuera inocente, como un niño. Fue simplemente injusto matar a este hombre. El virrey no era judío, su punto de vista era diferente, no podía proyectar la misma idea que los judíos proyectaban sobre Jesús. No podía ver la maldad, el mal. Habló con Jesús y descubrió que era un hombre sencillo. Quizás demasiado audaz, quizás demasiado audaz por su inocencia, él puede haber estado diciendo las cosas de una manera metafórica, pero nunca lo dijo en serio. Él quería, en lo profundo de su corazón estaba la idea de que los judíos pedirían que Jesús fuera perdonado. Pero no, los judíos no preguntarían por Jesús. Se decidieron por un criminal, un asesino. Barrabás era su nombre.
Decidieron que debía ser liberado, pero Jesús tenía que ser asesinado. Jesús murió como un criminal. ¿Qué pasó? ¿Por qué los puntos de vista acerca de Jesús son tan opuestos, tan diametralmente opuestos? No es que Jesús sea el problema es de la mente que interpreta. Llamas a alguien bueno y llamas a alguien malo, pero ¿alguna vez has pensado, qué es la bondad? ¿Puedes definirlo? ¿Alguien ha sido capaz de definirlo? Uno de los más grandes lógicos de este siglo, G. Moore, ha escrito un libro. El nombre del libro es Principia Ética, uno de los libros raros, tan penetrante, tan lógico, y comienza preguntando qué es bueno. Y rara vez nace un hombre del calibre de G. Moore. No se puede encontrar a nadie más en este siglo que tenga una cualidad tan aguda y penetrante de la mente. Comienza preguntando, ¿qué es bueno? Y termina el libro diciendo que el bien es indefinible. Trabaja duro a través del libro, da vueltas y vueltas, intenta muchas formas de penetrar el misterio del bien y falla. Y esta es la conclusión. Cavas toda la montaña y no encuentras ni un ratón. El bien es indefinible. Pero eso se ha sabido desde siempre, que el bien es indefinible. La pregunta es, ¿por qué el bien es indefinible? ¿Por qué la belleza es indefinible? Es indefinible porque no existe como un hecho en el mundo, es una interpretación. Depende de la mente. Es como gustar y disgustar. Alguien dice, me gusta esta flor, y tú puedes decir que no te gusta. No hay disputa al respecto, sabemos que los gustos difieren. La belleza también es gustar y disgustar, y el bien es también gustar y disgustar. No son facticidades en el mundo. Traes tu propia idea al hecho, y entre tu idea y el hecho nace una noción. Dices que es hermoso. Se ajusta a tu idea de belleza. Pero tu idea no es universal, es personal para ti. Por eso los sufíes insisten en que todo conocimiento es personal. Ningún conocimiento es impersonal. Insisten en que todo conocimiento es parcial, ningún conocimiento es imparcial, no puede serlo. Solo un hombre como Buda, Jesús, Mahoma, es imparcial, pero entonces no tiene conocimiento. No tiene mente para interpretar. Él mira la realidad, simplemente mira. No trae ninguna idea a la realidad. Él es pasivo. Su mente no es una actividad. Está alerta, pero solo receptivo, él no proyecta. Esa es la diferencia entre una mente de Buda y una mente ordinaria. Una mente ordinaria es un agente activo. No es como un espejo. No es simplemente mostrar lo que sea el caso, no, penetra activamente. Trae sus propias ideas a la realidad. Colorea la realidad, le da forma. Le da una forma a la realidad que no está ahí, que ha sido traída por la mente misma. La flor está ahí, la mente dice, hermoso. Solo la flor está allí, nada de belleza, nada de fealdad. Las montañas están ahí. Nada hermoso, nada feo, simplemente están ahí. La existencia simplemente es. No está dividido. La mente trae su conocimiento, lo divide, y luego sigues y sigues, y nunca te das cuenta de que te rodea un muro sutil. Debido a esa pared no puedes penetrar la realidad. Uno tiene que volverse pasivo. Recuerda, alerta, pero pasivo, esa es mi definición de meditación. Alerta pero pasiva. Justo el otro día alguien me envió una pequeña caricatura. Me encantó. Dos hombres están de pie, tal vez vecinos, amigos, y uno le dice al otro, escuché que su hijo comenzó a meditar. El otro dice, sí, ha comenzado a meditar. Y creo que es mucho mejor que simplemente sentarse y no hacer nada. Pero ese es el significado de la meditación. Simplemente sentado y sin hacer nada. Si lo hace, no es meditación. Alerta y pasiva. Dice Zenerín. Sentado en silencio, sin hacer nada, llega a la primavera y la hierba crece sola. No hay que hacer nada, porque una vez que lo haces, tú estás allí. Una vez que haces algo, te han cambiado la realidad, ya no es más lo mismo. No hagas nada. Solo mira. Sé pasivo pero alerta. Consciente, sin hacer, sentado en silencio. De repente la realidad está ahí. La mente se abandona. Cuando la mente no está, entonces sabes lo que es real. La mente no te permitirá conocer la realidad, porque la mente sigue creando sus propias alucinaciones.
Una vez estaba trabajando como profesor en una universidad, en un rincón lejano de la India. Vivía en la soltería y compartía mi cuarto con un colega, un hombre muy gentil, de buen corazón, sencillo. Pero luego llegó el festival de Holi, y tomó un poco de Bhang, un psicodélico, y nunca antes lo había tomado. Así que se volvió completamente loco. Lo encontraron desnudo en la calle. Lo atraparon y tuvo que quedarse toda la noche en la comisaría. Eso perturbó a esa pobre alma, y eso lo perturbó tanto, que se volvió paranoico. Regresó, tenía que ir a buscarlo, donde estaba. Lo encontré en la comisaría. Convencí al oficial de policía de que era un hombre sencillo, solo una víctima de algunos amigos, y que nunca antes había tomado Bhang, por lo que lo afectó demasiado. Lo traje de vuelta. Pero a partir de ese día tuvo miedo, tanto miedo de que pasara un auto y saltara sobre mi cama y dijera: «Viene la policía». Por la noche, alguien llamaba a la puerta de otra persona y de inmediato se escondía debajo de mi cama. «Viene la policía». Se asustó tanto que se le hizo imposible ir a enseñar, porque en cualquier lugar puedes encontrarte con un policía. Lo observaba las 24 horas del día, porque no era más que un caso exagerado de humanidad corriente. Y cuando un caso es exagerado se puede observar más fácilmente. Empezó a crear sus propias fantasías, pesadillas, de que el gobierno estaba conspirando contra él. Un maestro ordinario en una universidad, ¿por qué debería molestarse el gobierno? Hay muchas otras cosas por las que preocuparse. Un hombre de corazón sencillo, pero ahora creó en su propia imaginación, lo ideó, y cuanto más lo elaboraba, más se metía en él, que todo el mundo estaba en su contra, y todos lo miraban, y ellos solo estaban tratando de encontrar una oportunidad para atraparlo y arrojarlo a la cárcel. Dejó de salir de la habitación. Incluso si volviera, miraría primero desde la ventana, se aseguraría de que era yo y no alguien más tratando de engañar. Tal vez había venido la policía, o alguien más, el enemigo. Cuando yo llegaba, pasaban minutos, incluso a veces media hora, entonces él abría la puerta, cuando estaba absolutamente convencido de que era yo y nadie más. Luego se volvió demasiado porque tampoco podía dormir ni descansar, toda la noche, todo el día. Incluso si solo una brisa llegaba a la puerta y llamaba, saltaba y se escondía en el armario. Así que tenía que hacer algo. Fui a la comisaría, persuadí a esos hombres. Ustedes han hecho esto. Ahora ayúdenme, porque dice que la policía tiene algunos documentos en su contra. Entonces, por favor, venga esta noche, traiga un archivo, solo un archivo falso, porque no hay ningún documento en su contra ni nada, nunca ha hecho otra cosa que no sea tomar Bhang una vez. Así que traes un archivo falso, su nombre escrito en él, con muchos papeles adentro, cualquier papel sirve, y lo golpeas con fuerza. Se necesita un choque, de lo contrario no saldrá de su recinto, y se encoge y encoge hacia adentro. Así que lo golpeaste duro, no te preocupes. Golpéalo fuerte. Y traiga las cadenas, póngalo en cadenas, luego trataré de persuadirlo y lo sobornaré frente a él, para que esté satisfecho de que ahora el caso está cerrado, y queme esos archivos frente a él. Eso fue arreglado. Un espectáculo simulado. Y funcionó. Fue golpeado duro, realmente golpeado. Pero cuando lo estaban golpeando, me miraba y decía, mira. Está sucediendo como dije, y nadie me escuchó. Estaba sintiendo una profunda satisfacción también en eso, que finalmente se demostró que tenía razón. Cuando lo estaban encadenando, me guiñó un ojo y me dijo, mira el archivo, mi nombre. Pero estaba sorprendido. Luego soborné a la policía, se quemó el expediente y se cerró el asunto. Mientras lo observaba durante un mes continuo, me di cuenta de que él no es de ninguna manera diferente de los seres humanos comunes. No hay diferencia cualitativa, solo la diferencia de cantidad, grados. Él puede estar en el peldaño más alto de la escalera, usted puede estar justo en el medio y alguien puede estar justo al principio, pero la diferencia es de grados, no de calidad. Quien tiene una mente está loco de una forma u otra. La mente es locura. Pero puedes estar loco y puede que no lo sepas, porque todos los demás están locos en el mismo grado. Ustedes encajan juntos, no hay ningún problema. Hay una vieja historia sufí. Sucedió que una bruja llegó a una ciudad capital. Arrojó algo al pozo, cantó un mantra y dijo, quien quiera que beba el agua de este pozo se volverá loco. La capital tenía solo dos pozos.
uno para la humanidad común, otro estaba en el palacio para el rey y el primer ministro. Por supuesto, la gente tenía que beber, sabiendo bien que se volverían locos. Pero no había otra manera, ese era el único pozo. No se les permitía ir al palacio a sacar agua de allí. Así que todo el pueblo por la tarde, cuando el sol se estaba poniendo, se volvió loco. Pero nadie se dio cuenta, porque cuando todo el mundo se vuelve loco, ¿cómo puedes darte cuenta? Como dicen los hippies, cada uno hacía lo suyo. La gente bailaba desnuda, lloraba, gritaba, las mujeres corrían desnudas por las calles. La gente estaba haciendo todo tipo de yogas. Alguien parado sobre su cabeza, alguien haciendo otras asanas, todo el pueblo estaba en una pesadilla. Mucho regocijo estaba ocurriendo. La gente estaba celebrando, saltando y gritando. Toda la ciudad estaba despierta. Solo el rey y el primer ministro estaban tristes, muy tristes. ¿Qué hacer? Todo el pueblo se ha vuelto loco, y pobres almas, ni siquiera se dan cuenta porque cuando todo el mundo se vuelve loco, ¿cómo juzgar? De hecho, el primer ministro y el rey empezaron a sospechar de su propia cordura. Tal vez la locura les había sucedido a ellos, porque todo el pueblo parecía felizmente inconsciente. Miles de personas, y todos se habían vuelto locos, y nadie pensó que alguien estaba loco. En ese pueblo, por supuesto, el rey y el primer ministro comenzaron a sospechar de sí mismos. Quizás la locura les había sucedido a ellos. Y a medianoche hubo un gran problema, porque todo el pueblo se reunió y el pueblo también se dio cuenta de que algo andaba mal con el rey y el primer ministro. Se extendió el rumor de que el rey y el primer ministro se habían vuelto locos. Y por supuesto todos estuvieron de acuerdo. Rodearon el palacio. Los guardias estaban enojados, la policía estaba loca, el ejército estaba loco, por lo que no había protección, y comenzaron a exigir: «O regresas a tus sentidos, de lo contrario te destronaremos». El rey dijo: «¿Qué hacer?». El primer ministro dijo: «Tú habla con ellos y yo correré a buscar un poco de agua del pozo, porque ahora no hay otra manera. En esta loca capital, si queremos sobrevivir aunque sea por un solo minuto, tenemos que estar locos». Sacó un poco de agua del pozo del pueblo. Ambos bebieron, ambos comenzaron a bailar, se quitaron la ropa, y todo el pueblo estaba feliz de que el rey y el primer ministro volvieran a sus sentidos, habían recuperado la cordura. Toda la humanidad ordinaria está loca porque la mente está loca, y todo lo que ves a través de la mente loca es solo tu propia interpretación de la realidad. No existe en ningún otro lugar que no sea dentro de tu mente. Es una idea. Un loco vive cerrado en su mente. También estás cerrado. Tal vez no tan cerrado, pero cerrado. Tal vez aquí y allá, hay algunas aberturas y, a veces, entra una pequeña luz. Pero eres como toda la multitud, por lo que no tienes comparación. Los científicos dicen que si de repente Dios decide reducir todo a una décima parte de su tamaño, nadie se dará cuenta. Si estás reducido, puedes tener 6 pies y estás reducido a 0.6 pies, pero todo se reduce en la misma proporción. El árbol que tenía 60 pies se reduce a 6 pies, y la montaña que tenía 6.000 pies se reduce a 600 pies. Si todo se reduce en la misma proporción, te conviertes en 6 pies y todo se reduce en la misma proporción, nadie se dará cuenta de que ha sucedido algo. ¿Cómo puedes tomar conciencia? Incluso sus yardas se reducirán. Nadie nunca se dará cuenta. Te vuelves consciente solo cuando no encajas, de lo contrario, no eres consciente. Y lo contrario también es cierto. Cuando te vuelves consciente, no encajas. Cuanto más te vuelvas consciente, menos y menos encajarás con la humanidad ordinaria. Un Jesús es un extraño, se convierte en un extraño para ti. Encaja perfectamente con la existencia, pero con este mundo loco no encaja en absoluto. Por el contrario, crees que está loco. Se piensa que un Sócrates, un Jesús, un Buda están locos, les ha pasado algo anormal. Vives en tal anormalidad que un hombre normal y saludable te parecerá anormal. Los sufíes dicen que la mente es la enfermedad. Y todos los que han conocido están de acuerdo con ellos. Y el truco es tal que cualquier cosa que la mente piense, siempre la encuentra ahí. Porque primero pones algo en la realidad y luego lo lees. Con la mano derecha lo pones, con la izquierda lo lees y crees leer la realidad. Estoy hablando contigo. Pero no me estás escuchando, a lo que estoy diciendo.
No puedes, no hay posibilidad. Puede que estés escuchando mil y una cosas. Estarán escuchando de manera diferente el uno del otro. Tu interpretación será tuya, la de tu amigo será la de él. Y si después de esta charla os reunís y decidís lo que habéis oído, os sorprenderéis. Cada uno ha oído una cosa diferente, una historia diferente, porque la mente está ahí continuamente añadiendo, borrando, interpretando, filosofando. No me estás escuchando simplemente. Usted está activo. Y si estás activo, me extrañarás. Una mente activa es la barrera para comprender cualquier cosa. Se necesita una mente pasiva. Se necesita una mente vacía, vacía de todo pensamiento. Te vuelves como un espejo. Simplemente escucha. No tratas de pensar en ello porque si lo piensas, fallas. Te has extraviado, ya te has ido muy lejos. Simplemente escucha. Escúchame como si estuvieras escuchando música. Escúchame como si estuvieras escuchando a un pájaro o a un río. Simplemente escucha pasivamente. Escuchar pasivamente es convertirse en un aprendiz. Escuchar pasivamente es aprender. No hay otra manera de aprender. Esta es una de las cosas más fundamentales que hay que entender. De lo contrario, puedes leer el Gita y el Corán, y no estarás leyendo el Gita y el Corán en absoluto, te estarás leyendo a ti mismo. A través del Corán estarás leyendo tu propia mente. Te mueves en un círculo vicioso y el muro te rodea, pero es muy sutil y no puedes verlo ni sentirlo. Una vez que comprendes que la mente es el muro, comienzas a derribarlo. Estar con los árboles de vez en cuando y no decir nada, no verbalizar, simplemente ser. Siéntate debajo de un árbol. Muchas flores han venido a ella. Pero no verbalices. Solo mira las flores, mira el árbol, toca el árbol, abraza el árbol, besa el árbol, pero no verbalices. Haz lo que quieras, simplemente no verbalices. No introduzcas la mente. Permite que el árbol y tu realidad estén juntos. No tengas la mente en el medio. Suelta la mente. Estar relacionado directa e inmediatamente con el árbol. Estar relacionado directa e inmediatamente con el cielo. Estar relacionado inmediata y directamente conmigo. O con tu amado o amigo. Recuerda una sola cosa. En el momento en que traes la mente, traes la locura. En el momento en que traes la mente, traes el factor distorsionador, el factor frustrante. ¿Puede ser una no mente? Esa es la única posibilidad de conocer la realidad. Ahora esta pequeña parábola. Había un hombre que perdió su hacha, y sospechaba del muchacho de al lado. Una vez que sospechas, la mente se vuelve activa. Ahora la sospecha está ahí, y la sospecha comenzará a proyectar cosas. El hombre sospechó del chico de al lado. Observó al niño caminar y, por supuesto, estaba absolutamente seguro de que en el mismo camino podía ver al ladrón. La forma en que caminaba era la forma en que caminan los ladrones. Había robado su hacha. Su expresión. Los ojos del chico intentaban ocultar algo. No estaba mirando directamente, estaba evitando. Él era el ladrón. Su charla fue indirecta. Estaba tratando de engañar. Él era el ladrón. Su comportamiento no era normal. Algo anormal, algo en su corazón, pesado. Ya no era el mismo de antes. El hacha pesaba sobre su cabeza. Sus modales. Todo le daba pruebas al hombre, todo en él traicionaba el hecho de que había robado el hacha. También sabes que esto te pasa a ti. Una vez que sospechas algo, empiezas a proyectarlo. Una vez que entra la sospecha, la semilla está ahí. Entonces todo cambia. Si estás enamorado de una mujer, y es posible que ella ni siquiera haya soñado que está enamorada de ti, pero si estás enamorado, entonces todo. La forma en que camina, la forma en que dice hola, la forma en que se para cerca, todo ayuda. Ella está enamorada. Cada vez estás más seguro de que ella está enamorada. Puede que ni siquiera lo haya sospechado, puede que no se le haya ocurrido la idea, pero estás seguro. Ella puede ser la misma, pero tú ya no eres el mismo. Tu mente lleva algo dentro, una semilla, una proyección. Tu mente está cargada con una idea. O bien, sospecha que su esposa o su esposo le son infieles. Una vez que la idea entra, encontrarás pruebas. Recuerda esto, esto es la locura.
Primero decides y luego encuentras pruebas. Y siempre los encontrarás. La vida es vasta. Una vez que decides, y este es el camino de la locura, primero decides y luego empiezas a encontrar pruebas. Esas pruebas no son pruebas reales, son pseudo pruebas. Son más o menos racionalizaciones. Pero ya has decidido el caso. Las pruebas deben ser primero, y luego la decisión. Pero la gente decide primero, luego siempre encuentra. Recuerda, decidas lo que decidas, lo encontrarás. Nadie puede impedir que lo encuentres. Si decides que hay un Dios, lo encontrarás. Si decides que no hay Dios, encontrarás que no hay Dios. Si decides que el número 13 es un mal presagio, es maligno, encontrarás pruebas todos los días de que el número 13 tiene algo de maldad. El día 13 del mes algo saldrá mal. Sale mal todos los días, pero luego no te das cuenta. Pero el día 13, tomas nota. En Estados Unidos, en muchos hoteles no tienen piso 13 porque nadie quiere quedarse en el piso 13. Así que después del duodécimo piso viene el catorceavo. El decimotercero nunca llega. Estaba leyendo un artículo. Un hombre ha encontrado miles de cosas para demostrar que el número 13 pertenece al diablo. Ha acumulado miles de datos. El día 13 de cada mes, cuántos asesinatos se cometen en el mundo, cuántos robos, cuántas personas se suicidan, cuántos accidentes automovilísticos, cuántas personas enloquecen en esa fecha, el 13. Ha acumulado miles de hechos. Alguien me envió el artículo, también quedó impresionado. Uno tiene que estar impresionado, el hombre ha forzado tantos hechos para apoyar la idea. Le escribí al hombre que me había enviado el artículo. Intenta encontrar lo mismo sobre el número 12 y encontrarás el mismo número de asesinatos, robos, ataques al corazón, suicidios, gente que se vuelve loca. Cualquier número servirá. Usted simplemente decide primero el número, y luego sigue buscando en la vida y encontrará. Si decide que el número 13 es un buen número, entonces encontrará algunos otros hechos. ¿Cuántas personas se casan? ¿Cuántos niños nacen? ¿Cuántas personas se enamoran? En la fecha del 13, la gente se casa, la gente también se divorcia. Depende de ti, ¿cuál eliges? La gente nace y la gente muere también. En realidad todos los días son iguales. La realidad no favorece. Pero tu mente. Si empieza a funcionar, encontrarás. La gente viene a mí, si han decidido que soy un hombre malo, casi siempre encuentran pruebas. Nadie puede prevenirlos, siempre encontrarán pruebas. La vida es vasta. Es tanto verano como invierno. Es tanto bueno como malo. Es a la vez correcto e incorrecto. Es como las dos alas de un pájaro. No puedes estar sin ambas. Llega un hombre que ha decidido que este hombre es malo, encontrará todas las pruebas. Viene otro que ha decidido que este hombre es bueno, él también encontrará todas las pruebas. La vida te da muchas oportunidades. Todas las alternativas están abiertas. Una vez que ese hombre sospechó que este niño le había robado su hacha, lo vio caminar, y en el mismo camino pudo ver al ladrón. Todo en él delataba que había robado el hacha. Poco después el hombre estaba cavando en su jardín y encontró el hacha. De repente todo cambió. Otro día vio de nuevo al muchacho de al lado. Nada en su comportamiento o manera sugería que robará un hacha. Todo cambió. El chico sigue siendo el mismo. El niño ni siquiera es consciente de lo que está sucediendo. Se había convertido en un ladrón, ahora ya no es un ladrón. Un niño hermoso, agradable, muy bueno. Mira su caminar, tan inocente. El niño sigue siendo el mismo, pero la mente del hombre ha cambiado. Si traes tu mente a la realidad, verás algo que no está allí. Es posible que te pierdas algo que está allí. Los hindúes llaman a esto llevar la mente a la realidad, maya. Esta es la causa raíz de toda ilusión. Si quieres entender el concepto hindú de maya, esta es la base. Si vives a través de la mente, vives en maya, vives en la ilusión, vives en tus propias proyecciones e ideas. Las capas de tus pensamientos te ocultan de la realidad y te ocultan la realidad. Abandonar la mente es abandonar maya, la base misma de toda alucinación. Una vez que la mente no está allí, de repente se revela lo que está.
y ese es Dios, no tus ideas acerca de Dios. Un hindú siempre encontrará a Krishna tocando la flauta, ningún cristiano encuentra jamás a Krishna tocando la flauta. De hecho, para una mente cristiana todo esto de tocar la flauta y las chicas bailando parece un poco profano. No se ve bien. Krishna parece un hippie. Los cristianos no pueden pensar en él como un dios. Imposible. Un dios debe ser serio. De hecho, un dios debería estar siempre en la cruz, un mártir, llevando todo el peso de la humanidad, tratando de librar a la humanidad de todos los pecados. ¿Cómo puede estar tocando la flauta? Imposible. Él es el salvador de los pecados, lleva una montaña de carga, de toda la humanidad. El destino de la humanidad depende de él, y está jugando con chicas. Krishna parece un playboy. No, no como un dios en absoluto. Para los cristianos, Jesús viene triste, lo más triste que puedas imaginar, el mismo rostro más parecido a la muerte que a la vida. Crucificado. Se adoraba a la muerte, no a la vida, muy serio. Los cristianos dicen que Jesús nunca se rió. Puede que no sea cierto, pero los cristianos tienen esa idea. ¿Cómo puede Dios reírse cuando hay tanta miseria, cuando hay tanto pecado? ¿Cómo puede Dios reírse cuando está Vietnam y cuando está Camboya y cuando está Israel y todo tipo de guerras y matanzas y asesinatos? ¿Cómo puede Dios tocar una flauta? Imposible. Debería estar serio, en la cruz. Para una mente cristiana, la cruz es el símbolo, no la flauta. Pero para un hindú, pensar en Dios en la cruz parecerá simplemente absurdo, porque Dios debería ser una risa, un canto, un regocijo, una celebración. Un dios debe estar dichoso, tocando la flauta, porque toda la existencia es una celebración. Nunca ves ninguna flor en la cruz, nunca ves ningún pájaro en la cruz, nunca ves ningún río triste, ninguna montaña triste. Toda la existencia está tocando la flauta. Ese es el significado de Krishna tocando la flauta, la celebración que continúa por todas partes, continuamente. Y la energía femenina bailando. Así debe ser un dios. Ambas polaridades encontrándose en él, en un abrazo profundo con su propia energía, con su propia creación. El creador y la creación, lo masculino y lo femenino, el yin y el yang, lo positivo y lo negativo deben bailar juntos, de lo contrario, no puede haber baile. ¿Cómo puede un hombre bailar solo? Se verá tonto. ¿Para qué? Porque el hombre es la mitad, ¿y cómo puede bailar la mitad? Solo un todo puede bailar. Cuando el círculo se vuelve completo, la danza ocurre por sí sola, por su propia cuenta. No hay necesidad, la celebración viene por sí sola. Simplemente sucede, así de simple. Sucede. Krishna no está tratando de bailar, no es un actor. Él no está manipulando. La energía femenina está ahí, y la energía masculina está satisfecha, un contenido profundo. Un encuentro, un matrimonio. El baile es espontáneo. Los hindúes no pueden pensar que Jesús nunca se rió. Si nunca se rió, entonces no sabe nada. Debe ser la risa misma, lo más profunda posible. Jesús debe ser una carcajada, de lo contrario no es posible. Pero estas son concepciones. Un hindú pensará en sus propios términos, luego aparecerá un dios hindú. Un cristiano piensa en sus propias palabras, en su propia fraseología, ideología, y viene un dios cristiano. Pero ambos son creaciones de la mente. Ninguno es cierto, ambos son proyecciones. A menos que todos los Krishnas y todos los Cristos desaparezcan, no podrás conocer la realidad. Son todos sueños, creados por ti. Hermosos sueños, pero sueños aún. Cuando te quedas solo, un estado de alerta pasivo, sin hacer nada, simplemente siendo, de repente la realidad estalla en una explosión. Y no va a ser según ninguna ideología, ni hindú ni cristiana ni mahometana. Se trascienden todas las ideologías. Las ideologías son muy estrechas. La realidad es infinitamente vasta. No puede ser contenido por ninguna idea. No puede ser contenido por ningún concepto. No puede estar presente. La mente es algo demasiado estrecho. No puede rodear la realidad, tiene que disolverse en la realidad. Cuando no eres una mente, la realidad lo es. Y la realidad es Dios. Y ese Dios, no encontrarás que encaje con los hindúes o con los cristianos.
No encaja con nadie. No puede. De ahí que sigo insistiendo en que la religión no es cristiana, ni hindú, ni budista. La religión no conoce adjetivos, la religión no conoce etiquetas. Es la vida misma, en su tremenda vitalidad, en su extensión ilimitada, en su fluir interminable y sin principio. Dios es vida. Y todos los conceptos son pobres, y si te apegas demasiado a los conceptos, encontrarás. Este es el problema. Un cristiano encontrará que su Dios es verdadero, porque se da cuenta. Un mahometano encontrará que su concepto de Dios es verdadero, porque lo encuentra. Y todos dicen, hemos experimentado. ¿Y cómo se puede negar la experiencia? Un hindú encuentra su propio Dios. La mente se autorrealiza. Cualquier cosa que tengas como idea, la encontrarás como realización. Encontrarás todo lo que busques. Pero cualquier cosa que encuentres será solo una proyección de la mente. Entonces, ¿qué hacer? La verdad no se puede buscar a través de la mente. La mente tiene que abandonarse si quieres buscar la verdad. A la verdad, a la realidad, a la vida, a la existencia, tienes que llegar completamente despojado de tu mente, completamente desnudo, completamente inocente de todas las ideologías, completamente vacío, totalmente vacío. Solo entonces llegas a la verdad. De lo contrario, cualquier cosa a la que llegues es tu propia mente jugando contigo. Y puedes seguir engañando, durante muchas vidas lo has hecho. Es el momento es absolutamente propicio para abandonar este juego. Lo has jugado lo suficiente, más de lo necesario. Sal del juego. Y el juego es este. Si tienes una idea, la mente creará el sueño, y el sueño se considerará realidad. La realidad nunca se conoce a través de la mente, porque la mente es lo conocido, el pasado, lo muerto. El pasado tiene que cesar para que el presente sea. Lo conocido tiene que cesar para que lo desconocido sea. La mente tiene que cesar para que Dios sea. Tienes que dejar todo lo que tienes. Si puedes soltarlo, si no te aferras, la mayor revolución, la mayor mutación se hace posible dentro de ti. La meditación significa un estado de no mente. Todos los días, me encuentro con el mismo problema. Has leído en un libro que el Kundalini sube de cierta manera. Si lo has leído en el libro, se levantará. Y luego lo hará. Será difícil para alguien probar que está equivocado, porque tiene la experiencia y dice, he sentido la experiencia, ¿cómo puedes decir que estoy equivocado? He sentido la serpiente de Kundalini subiendo por la columna. Va con tremenda energía, hacia arriba. Y lo siente, y el sentimiento es tan sólido que no surge ninguna duda. Pero te digo que es tu mente. Porque hay gente que nunca ha oído hablar de Kundalini, entonces nunca surge, entonces nunca se siente. Ellos también lo han logrado. Los jainas nunca hablan de Kundalini, pero un Mahavira alcanza el máximo desarrollo del ser sin Kundalini. Los budistas nunca hablan de Kundalini. Los hindúes hablan de ello, luego surge. Los budistas hablan de cuatro chakras, entonces un seguidor del budismo siente solo cuatro chakras. Los hindúes hablan de siete chakras, un seguidor del hinduismo siente siete chakras. Una vez le dije a un hombre que estaba sintiendo siete chakras. ¿No sabes que hay 13 chakras? Él dijo, ¿qué? ¿13? Pero solo he sentido siete hasta ahora. Quedan 6 más, le dije. Ve y prueba, y cuando hayas sentido los 13 todos juntos, entonces ven a mí. Después de 6 meses estaba allí. Se había sentido 13, y el hombre no estaba engañando, estaba engañado. No era un mentiroso, no me estaba mintiendo, es un hombre sincero. La mente puede crear experiencias. Así que recuerda, te lo repito una y otra vez, que la espiritualidad no es una experiencia. Es el experimentador, no la experiencia, el testigo de todas las experiencias, no de ninguna experiencia en particular. Cuando todas las experiencias han sido trascendidas, entonces llegas a la experiencia espiritual. La experiencia espiritual no es una experiencia de esto o aquello. Simplemente tú te quedas con una conciencia, sin experimentar nada. La codicia de experimentar es de la mente, y cuando se cumple, la mente se siente muy gratificada, incluso con tonterías. ¿Qué puedes ganar con la sensación de que la energía está subiendo en la columna? Es solo una sensación, y creada por la mente. La mente es poderosa.
¿Has visto a alguien caminando sobre el fuego? ¿Brasas al rojo vivo? Ahora es un hecho probado que la gente puede caminar sobre ellos. Hace solo unos años en la Universidad de Oxford, un yogui de Sri Lanka caminó sobre el fuego, con todos los arreglos científicos para que no pudiera engañar. Él no estaba engañando. Caminó sobre el fuego. ¿Qué sucede cuando un yogui camina sobre carbón ardiente al rojo vivo? ¿No se quema? ¿Qué sucede? La mente tiene capacidades tremendas. Si la mente siente que el fuego no va a arder, si el sentimiento es absoluto, total, el mismo sentimiento se convierte en una energía protectora a tu alrededor. Entonces tus pies no están tocando el carbón. De hecho, entre el carbón y los pies hay una almohadilla de energía desconocida. Y el fuego no pasa, una almohadilla invisible de energía te protege. Es el aura de tu cuerpo, concentrada allí bajo tus pies. Realmente no estás caminando sobre el fuego, estás caminando sobre tu propia energía. Protege tus pies como un zapato de energía. La mente lo ha forzado. Ocurrió que un profesor de la universidad quedó tan imantado al ver a este hombre caminando sobre el fuego, que se sintió tan seguro, que se acercó. Cuando se acercó, el yogui que caminaba sobre las brasas lo empujó hacia la pista y él también caminó. Nunca lo había intentado antes y no era un hombre entrenado. ¿Qué pasó? Incluso en un momento determinado, si tienes total creencia, inmediatamente el cuerpo está protegido. Ahora la ciencia médica se ha dado cuenta de ciertos fenómenos. Uno de ellos es realmente muy peculiar, y el fenómeno es este. Cada país tiene diferentes tipos de enfermedades prevalentes, y cada comunidad, cada religión, secta, tiene diferentes enfermedades que ocurren más. Por ejemplo, los orientales son más propensos a las epidemias. Peste, cólera, más propensos a las enfermedades comunales, infecciones y enfermedades que se propagan por infección, porque en Oriente el individuo no existe mucho. Solo existe la comunidad. En un pueblo indio, el pueblo existe. Nadie existe como individuo, la comunidad existe. Cuando la comunidad es demasiado grande, prevalecerán las enfermedades infecciosas, porque nadie tiene una aura protectora a su alrededor. Si uno se enferma, toda la comunidad poco a poco será víctima de la enfermedad. Y en la misma comunidad puede haber algunos occidentales, no se verán afectados por la infección. De hecho, debería ser justo lo contrario, porque un hombre occidental en la India debería ser más propenso a las enfermedades porque no es inmune. No es inmune a este clima, a tales enfermedades debería convertirse en una víctima antes. Pero no. Durante los últimos 100 años se ha observado que cada vez que hay una enfermedad infecciosa, los europeos están protegidos por alguna fuerza desconocida. Los indios se convierten en víctimas. La mente india es más una mente comunitaria. La mente europea es más egoísta y personal. Así que en Occidente prevalecen ciertas otras enfermedades. Por ejemplo, ataque al corazón es una enfermedad individual, no infecciosa. En Oriente, el infarto no es tan común a menos que seas occidental, estés educado de manera occidental y te hayas vuelto casi occidental. En Oriente, el ataque al corazón no es un gran problema, la diabetes no es un gran problema, la presión arterial no es un gran problema. Estas son enfermedades no infecciosas. Los cristianos son más propensos a ellos. La mente occidental vive como una unidad individual. Por supuesto, cuando vives como una unidad individual, la comunidad no puede impresionarte demasiado, estarás protegido de infecciones. En Occidente, las infecciones han desaparecido poco a poco, pero la gente se enferma cada vez más personalmente. Ataques cardíacos, suicidio, presión arterial, locura. Estas son enfermedades individuales. No transmiten ninguna infección. Tensión, angustia, ansiedad. En Oriente la gente está más tranquila. No los encuentras demasiado tensos. No sufren de insomnio. No sufren de enfermedades del corazón. De eso están protegidos por la comunidad. Porque la comunidad no tiene corazón. Si vives una vida comunitaria no puedes sufrir de una enfermedad del corazón. Este es un fenómeno raro. Significa que tu mente te hace disponible para ciertas enfermedades y te protege contra ciertas enfermedades. Tu mente es tu mundo. Tu mente es tu salud, tu mente es tu enfermedad.
y si vives con la mente, continúas viviendo en una cápsula y no puedes saber qué es la realidad. Esa realidad solo se conoce cuando abandonas todo tipo de mentes: comunitaria, individual, social, cultural, personal. Cuando abandonas todos los tipos de mentes, entonces tu mente se vuelve universal. Entonces tu mente se vuelve una con la mente del universo. Cuando no tienes tu propia mente, tu conciencia se vuelve universal. Dios es conocido no como un objeto. La verdad no se conoce como un objeto. Te conviertes en la verdad. Te conviertes en Dios mismo. Ese es el significado de la famosa afirmación de Aliyah Mansor, Analak. Él dice: yo soy Dios Aham Brahmasmi, yo soy el Brahman. Los sufíes creen en la mente universal. Y quieren que abandones la mente individual, la mente comunitaria, la mente social. Quieren que derribes todas las barreras que te separan de la mente universal. Te conviertes en una gota en el océano. Te conviertes en el océano, solo entonces sabes lo que es. Solo entonces sabes lo que es la existencia, nunca antes. La mente tiene que morir. Hasta que mueras, Dios no será posible para ti. Dios no es una experiencia. Él nunca está separado de ti. No puedes mirarlo porque está oculto en el observador. No puedes enfrentarte a Él. ¿Dónde lo enfrentarás? Él está escondido en ti. Me gustaría contarles una historia hindú muy antigua. Se dice que Dios creó el mundo. Todo iba bien. Luego creó al hombre, y algo se extravió. Con el hombre comenzaron los problemas. Y en aquellos días Dios solía vivir solo en la tierra. Él había creado esta tierra para vivir y estar aquí y en ella. Estos árboles y estas flores, y estos ríos y montañas, ¿para qué debería crearlos? La historia dice que Él creó la tierra para vivir, para estar aquí. Y Él estaba aquí, y todo iba bien con los pájaros, los árboles, los ríos y los animales, todo era perfecto. Entonces cometió un error, creó al hombre, y empezaron los problemas, porque el hombre empezó a quejarse. No vería si es de noche, medianoche, y si Dios está dormido, vendría y llamaría a la puerta con sus quejas. Él siempre estuvo ahí. El hombre empezó a volver loco a Dios, sus quejas eran infinitas. Y el problema era este: si resuelves la queja de un hombre, entonces la misma solución crea la queja de otro hombre. Alguien dice: necesito lluvias hoy. Y si Dios da lluvias, alguien más viene y dice: has destruido mi casa, la acababa de pintar. Pero alguien lo necesitaba para su jardín. Era imposible satisfacer a todos, por lo que Dios preguntó a sus consejeros qué hacer. Alguien dijo: será mejor que vayas al Himalaya y te escondas allí. Dios dijo: tienes razón, pero no conoces el futuro. Tarde o temprano, un hombre llamado Edmund Hillary llegará incluso al Everest. No me dejarán solo allí. Y una vez que sepan que estoy en el Himalaya, todo el mundo irá allí. No, eso no ayudará mucho. Por un tiempo, está bien, un arreglo temporal, pero no conoces a este hombre, Edmund Hillary. Puedo verlo ya acercándose, porque puedo ver el futuro. Así que dijeron: entonces será bueno que vayas a la luna. Dios dijo: no. Por un rato ayudará. Pero el hombre va allí. El hombre va a todas partes. Luego, un viejo consejero susurró algo al oído de Dios, y Dios asintió y dijo: sí, tienes razón. Ese anciano dijo: mejor escóndete en el hombre mismo. Ve a lo profundo de su corazón y escóndete allí. Dios dijo: tienes razón, porque él nunca sospechará. Este es el único lugar en el que rara vez cualquier hombre puede sospechar que Dios puede estar dentro de ti. Dios no es una experiencia. Él se esconde en ti. Eres solo un escondite. Dios no es una experiencia, es el experimentador de todas las experiencias. Vuélvete pasivo, alerta, y de repente lo encontrarás dentro de ti. La historia es cierta, absolutamente cierta. Porque seguí la historia y lo encontré. Tú también sigues la historia. No es una ficción, es absolutamente, literalmente cierto. Él se esconde en ti. Suficiente por hoy.